Mira, en el día de hoy mi situación, yo vivo sola. Me había mudado hace un mes a un alquiler cerca de la casa de mi hija y no logré, o sea, tengo mis cosas, pero no logré comprarme una cocina y una garrafa. Así que hoy dependo de una pava eléctrica y de lo que mi hija de 21 años me pueda llegar a alcanzar. ¿Por qué no recibiste asistencia de ningún estamento del Estado? ¿Llamaste? Mirad, no, llamé desde el momento que me dieron el resultado del hisopado positivo, me desesperé y llamé a todo el mundo. No, y cuando llamo, 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 no te atienden, te dicen que te van a llamar y nada. No te atienden para nada. ¿Cuándo te dio positivo a vos el análisis de COVID? Yo me lo hice el lunes 20. Y a los 4 días me llamaron de que era positivo, me mandaron un mail también, el 24. Bueno, ¿y a partir de ese momento se volvieron a comunicar con vos? Sí, tengo un seguimiento de una chica que me llama todos los días para ver cómo estoy, que es la que me mandó la ambulancia el día sábado. Yo el domingo tuve una descompensación, llamé a la ambulancia, no había venido, recién ayer vino la ambulancia ¿Qué a quererme trasladar, pero. descompensación tuviste? Digo, ¿cómo impactó en tu cuerpo la enfermedad? Yo soy diabética. Y nada, en los primeros días bien, después, viste, era como que no me dejaba dormir, mucho dolor corporal, vómitos, el gusto, el olfato que no lo siento, tos, fiebre no me agarró por suerte, pero nada, impactó bastante fuerte, pero no al extremo de tener NARM. ¿Y el domingo qué te pasó? Digamos, el domingo, ¿cuáles fueron los síntomas que te obligaron a vos a llamar a una ambulancia? Tenía vómitos, tenía mareo, casi me caigo, no paraba de toser y por ese motivo llamo a emergencia, pero no tuve suerte de que venga. Y recién en el día de ayer aparecieron. Sí, en el día de ayer porque la chica que me está siguiendo le dije que no había venido la ambulancia y que no lo podía creer porque ella había pedido la ambulancia el día sábado para que me hagan el traslado al hospital. ¿La intención era trasladarte al Hospital Mariano Luciano de la Vega? Sí, porque yo le manifestaba de que estaba haciendo la orina un poco oscura. Y el tema de los mareos por la diabetes, que porque yo soy diabética. ¿Vos sos Pero no. insulino dependiente o con pastillas? No, tenía que tomar pastillas, pero te digo la verdad, no estoy tomando. No es una diabetes controlada, ¿me entendés? Pero siempre la fui llevando. ¿Vos sos personal de la salud? Sí. ¿Dónde trabajás? Trabajo en un geriátrico en Hurlingham. ¿Ahí es donde se te produce el contagio? Sí, yo lo traigo de Hurlingham, sí. Con mi compañera decidimos el domingo llamar cuando terminamos la guardia, de llamar a todos lados. Yo ya me empecé a desesperar porque yo había perdido el gusto y el olfato y sabía que ya estaba, que ya teníamos, metiéramos positivo. ¿Y a dónde Y llamaron? nada, yo llamé al 148 de mi parte, porque mi amiga vive en otro, mi compañera vive en Naferrar. Yo llamé al 148, al 911. Al 107 desde mi celular, pero me daba cualquier partido. Nada, el día lunes me voy, llamo por. No vino nadie. El día lunes llamo a la salita de acá, al Sixth and Breezy, para decirle que soy sospecha de COVID y que necesitaba una pronta atención, pero que tomaran ellos sus recaudos. Me dice que sí, me. Terminó siendo, te digo la verdad, la peor humillación que pude padecer en todo este tiempo. Me atendieron afuera. No usaron ellos mismos el EPP correspondiente. Porque yo era una sospecha de COVID. Y había muchísima gente en esa salita. Yo lo único que le pedía que por favor corriera a la gente. Y que yo lo estaba cuidando a ellos. Fue, te digo la verdad, lo más humillante y lo peor. Siendo de sanidad, ¿cómo te tratan cuando sos sospecha o positivo en COVID? Y ahí en la salita de San Brice te hicieron
algún tratamiento, algo? ¿Te vio un médico? Pedí que por favor me aislaran, porque yo tenía que, me tenían que dejar aislar y que me llamen a la ambulancia, que por favor me llamen a la ambulancia. Me aislaron, llegó una ambulancia, nunca me atendió, tuvieron 3, 4 horas en una habitación. Y les tuve que decir que tomen distanciamiento, que yo me retiraba porque nada, era una burla lo que estaban haciendo conmigo. Bueno, empezamos a discutir y yo me vine a mi casa. Cuando me vengo a mi casa, a los 10 minutos tuve la ambulancia en la puerta de mi casa. Y ahí es donde te hacen el hisopado. Sí, ahí donde me lleva la doctora al hospital y ahí nomás me hace el hisopado. Y después te trasladas nuevamente a tu domicilio y ahí es donde tenés que esperar el resultado del análisis. Sí. Y nada, y acá estoy hasta me pueda terminar de recuperar. Bueno, por un lado, digamos, te están haciendo el seguimiento desde el área de salud municipal, pero por el otro lado, Sí. no te asistieron en ningún momento con alimentos, absolutamente nada. No. No, 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 con nada, absolutamente con nada, con nada. Vos Estoy estuviste, llamando, estoy sí, viendo. justamente eso, vos estuviste Te llamando. llamo por teléfono. Sí, estoy llamando por teléfono. Tengo una llamada que hice ayer 54 veces. Y no te atienden. O me dicen, cuando logran atenderme, me dicen, te paso con el área de COVID. Y nunca me atienden. Nunca me atienden. Te digo la verdad, nunca pedí nada al Estado, jamás. Porque siempre trabajé. Hoy sí necesito la ayuda. Hoy necesitas que te acerquen alimentos, que te acerquen productos, porque no tenés absolutamente No nada. a mí, sino que a mi hija, porque mi hija es la que me cocina y me trae, porque yo te digo, la verdad acá cuento con una pava eléctrica nomás. Vos lo que necesitas que del Estado te den una mano de manera urgente, porque, a ver, todavía tenés una semana más aproximadamente por delante, aislada. Sí, necesito, por favor, necesito una ayuda. Para ayudar, para poder ayudar a mi hija y a su marido, porque ellos también tienen sus gastos, tienen su bebé. Ella me dice, no pasa nada, mami, quédate tranquila, pero yo sé qué pasa. ¿Qué manera tiene la gente que por ahí te puede llevar hasta que el Estado responda algún bolsón de medicamentos? ¿Cómo se pueden, de alimentos? ¿Cómo se puede poner en contacto con vos? ¿Tenés Facebook? Bien, paso el número de Sí. mi Facebook. Mi Facebook es Roxy Pereira. Con X. Y, sí, no, con Y latina y con Y Pereira. Y mi número de teléfono es 11 64 21 06 91.